Nefesh HaChaim, página 47, Mem Zayin, capítulo 6. Mem Zayin, segundo párrafo. Mem Zayin. Tov. Bechen lefe chaz beshalom. Tov. Rav Chaim de Volozhin nos enseña en el libro Nefesh HaChaim, Shaar Aleph, parte 1, capítulo 6. Que cuando la persona empieza a pensar en que quiere cumplir una mitzvá, empieza a planificar el cumplimiento de la mitzvá, en ese momento ya la luz de la santidad de la mitzvá lo envuelve y esa misma luz es la que lo ayuda a completar el cumplimiento práctico de la mitzvá. Y en ese momento se acrecienta la kedushá, la santidad y la luz espiritual que envuelve y que se introduce dentro de la persona. Y eso también, a su vez, provoca que la persona quiera hacer más mitzvot. Porque en el momento que la persona se ambienta
al mundo de la kdushá, de la santidad, entonces automáticamente algo interno le exige de que, así como se apegó al cumplimiento de la mitzvah que hizo, ahora quiere más. Quiere más luz, quiere más santidad, quiere más apego a Kadosh Baruj Hu. Y por eso, eso es lo que dijeron Jajamim en el Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah. Una mitzvah trae aparejada otra mitzvah. ¿Qué? Y cuando la persona pone su corazón, su kavaná en el momento del cumplimiento de la mitzvah, va a entender y va a sentir en su alma que él está envuelto y está rodeado de la kdusha. La persona teóricamente tendría que sentir en el momento que está haciendo una mitzvah que ahora básicamente está envuelto por una luz espiritual, por una luz divina de Kedushá, como si fuera un espíritu nuevo que hay en él. Y eso es lo que dice la Torá en el libro de Vayikra, Asher yaseh otam ha'adam, que las haga a ellas la persona, bajai ba'em, y vivirá en ellas. ¿Qué significa en ellas? En ellas, mamash. O sea, que las mitzvot son las que le dan vida a la persona, les dan kedushá, les dan luz y espiritualidad. Las cosas funcionan así del lado bueno, del lado de la kedushá. Pero lamentablemente también funcionan así del otro lado, del lado negativo, del lado de las averot, de los pecados. Y eso es lo que dice aquí el Rab de Bologna. Bejen lefech has beshalom, así también al revés, Dios no quiera. Be'et obro alahat mi mitzvot Hashem. En el momento que una persona transgrede una de las mitzvot, Amru gam que me maram zal, dijeron también Jajamim, así como aquel que viene a purificarse, a santificarse, lo ayudan del cielo, la persona que viene a impurificarse, también le abren las puertas. Kol ha-metameatzmo milemata, todo aquel que se impurifica aquí abajo, de las diversas y diferentes maneras que una persona se puede impurificar, metamim oto milemala, lo impurifican de arriba. Y la explicación es como dijimos antes, que de la raíz de aquel pecado en las esferas superiores, en las fuerzas de la tumá, de la impureza, él jala, Dios no quiera, hacia él, ruach hatumá latzmo, el espíritu de la impureza sobre el mismo, y lo envuelve. O sea, el momento que la persona empieza a transgredir y a hacer algo en contra de la Torá o de las mitzvot, es como si estaría abriendo las puertas a esa impureza que básicamente tiene su raíz en esferas superiores y que esa energía negativa que existe en ese pecado, en la raíz de ese pecado, básicamente en el momento que la persona acciona, entonces jala esa energía negativa hacia él. O sea, no es únicamente hacer algo malo. Bueno, hizo un acto malo, no es solamente eso. El acto malo tiene un fondo, tiene una raíz, tiene una energía. Todo lo que hacemos en la vida se traduce a energía. La pregunta es si es energía positiva o es energía negativa. Como se escrito en el dicho en Parshat Tzav,
quien primero trae, lo trae en arameo y luego la traducción al hebreo. Dimume tame atzmo le mata, la persona que se impurifica aquí abajo. Victor Eret Ruach Tumá, se despierta el espíritu de la Tumá, de la impureza, arriba. Uba'a Beshorah la Benitmaba. La persona que hace un acto aquí abajo es. Sí, lo que hacemos aquí abajo básicamente despierta las raíces superiores que tienen que ver con ese acto. Y de esa manera la persona básicamente jala y trae hasta aquí esa energía que básicamente él abrió, que él le dio revelación al momento de hacer ese acto indebido. Y de esa manera la persona se impurifica. Aquí el Rabján de Bolozhin nos trae este dicho de Jajamim: no existe nada ni bueno ni malo, ni santidad ni impureza, que no tienen un tronco y una raíz arriba. Y por medio del acto que la persona hace aquí abajo, de Maaseh Shelemata, mitorer Maaseh Shelemala. Sí, es como, ¿jón? Movemos ese botón y ¿qué pasa? Arriba se prende la luz. ¿Jón? Apagamos el botón, se apaga la luz. ¿De dónde está la luz? ¿Ahí o ahí? ¿Dónde está? ¿Ah? Arriba. Esperando a que la active. ¿Ah? Esperando a que la... El acto que yo hago aquí abajo, influencia arriba. Si se prende o se apaga. Entonces, la energía realmente está arriba. El acto que yo hago es el que despierta, el que le da vida a la raíz de donde parte ese acto, a donde está conectado. Si yo apreté el botón de la energía positiva, o sea que hice una mitzvah, estoy despertando en las esferas superiores la raíz de santidad, la raíz de pureza, que básicamente es la raíz de ese acto que yo he hecho. Y en el momento que eso se activa, me trae la luz, me trae la energía de la santidad. Pero si la persona apretó el botón de la oscuridad, de la tumá, de la impureza, entonces hizo un pecado. Entonces tiene que saber de que eso también llega a las esferas superiores y provoca que se abran las puertas de la energía negativa, que al fin y al cabo regresan a la persona que hizo ese acto. Y por eso dice aquí el Rabján de Bolozhin que eso funciona de esa manera en todo, en lo bueno y en lo malo. Y por eso lo enfatiza. Que no hay nada ni bueno, ni malo, ni puro, ni impuro, ni santificado o no santificado, que no tenga Icar de Shores, que no tenga su fundamento y su raíz arriba. Pero la condición para que esa raíz se despierte y empiece a funcionar depende de lo que hacemos nosotros aquí abajo. Y eso es lo que dijeron Jajamim. Da male mala mimha. Tienes que saber qué hay arriba. Mimha, más de mimha, de ti, de lo que tú haces aquí abajo.
Lo que sucede arriba es lo que tú, es lo que tú hiciste aquí abajo. Esa es la consecuencia. ובשעה שהוא עושה מעשה למטה בדרך לא ישרה עקומה, אז יוצא ושורה עליו רוח אחר. Y por eso en el momento que la persona hace un acto aquí abajo, en el camino no recto, incorrecto, torcido, eso provoca que salga y que repose sobre él un espíritu impuro. Ajer, otro. Y sobre eso está escrito en la Torá, en el Pasuk, que habla sobre los alimentos prohibidos. Dice la Torá, Venitmetem bam, y se impurificarán en ellos. En todos los animales impuros, aves, peces, etc. Hainu, más de bam, ¿qué es en ellos? En ellos mismos. Hainu betoham mamash has beshalom. O sea, la persona que hace algo de tumá, algo que lo impurifica, es como si la tumá lo envolvería y él estaría dentro de esa tumá. Es como o meterse en la perfumería o meterse en la curtiembre. ¿Saben lo que es la curtiembre? Donde se hacen los cueros, las pieles. Ahí huele muy mal. Entonces la persona que se mete en la perfumería se envuelve de olor a perfume. Y la persona que se mete en la curtiembre se envuelve de olor a piel, que huele muy feo. Por eso dice, se impurificarán en ellos. ¿Qué significa en ellos? En ellos, o sea, dentro de ellos. La tumá te va a envolver. En el momento que tú hagas ese acto negativo, no solamente hiciste un acto, sino que provocaste que la tumá básicamente pase a envolverte. Y tú estés de alguna manera apresado por esa tumá, por esa impureza. Cuando habla dentro de ellos, ¿se refiere a los animales o a la persona? A la persona. La persona se impurifica, ¿sí?, con la impureza de lo que se transmite por ese animal que no se puede comer, por la carne que uno comió. Sheukashur mesubabas beruaja tomá, que él está atado y envuelto en ese momento que hizo el pecado y que abrió las raíces superiores de la tumá hacia él y que son jaladas hacia él, y él está dentro de eso. Es que ahí lo que la persona está ahora en la dimensión del Geinom. Solamente que en lugar de que sea en alma, es también en cuerpo. Es en vida. Cuando la persona hace una mitzvah, básicamente se envuelve en el ambiente del Gan Eden, del Olam Haba. Y cuando la persona hace una verá, básicamente se está envolviendo en la energía del Geinom. Porque ¿qué es el Geinom? ¿Qué es el infierno? El Geinom es lo que el hombre construye con sus propias acciones negativas. Como dijeron Jajamim, kol ha'overa verá ahat ba'olam hazeh, dijeron Jajamim en el Tratado de Bozra, toda persona que transgrede, hace una verá, un pecado en este mundo, melapafto, lo envuelve, ve'olejet lefanav, y va delante de él, le'yomadin, en el día del juicio. Shenemar y laftu. Rabbi Eliezer Omer Kishurabo Kekele, Bezeo Shemar David, Amelech Hamashem, Avon Akebay Yesubem.
Zotomeret, ¿quiénes son los que van a dar testimonio de que el hombre pecó? Los pecados mismos. ¿Quiénes? Los pecados mismos. ¿Y quiénes van a dar testimonio que la persona hizo mitzvot? Las mitzvot mismas. O sea, no hay que traer testigos ajenos. No tengo que traer a mi vecino o a mi esposa o a mis hijos que vieron cuando yo dije una brajá o hice tefilá o estudié Torah o Hasbe Jalil, a lo contrario. La misma mitzvah va a venir delante de nosotros y va a decir, aquí estoy. ¿De dónde vienes? De esta persona que me hizo. Pero la verá también va a venir. Y va a decir, ¿quién te hizo? Fulano. Yo soy consecuencia de lo que hizo fulano. Y eso es lo que dijo David Amelech en Teilim. Avon akevai, el pecado de mis talones, me yesubeni, me envuelven. Saviv. ¿Por qué talones? Porque generalmente los pecados que una persona hace son los pecados que pisa con los talones, o sea, que no les da importancia, que no les ve la gravedad. O sea, generalmente una persona no hace cosas graves. Generalmente, sí, no mata, no roba. Pero ¿qué es lo que hace? Hace las cosas que aparentemente no son tan terribles. Una es una rap por acá, una es por acá, un bitultora por acá, ¿eh? Cositas aparentemente pequeñas. Mejor. Y de esta manera se entiende lo que dijeron Jajamim en el capítulo de Yom Kippurim. La Gemara en Masejet Yumá, en el último capítulo, donde habla ahí de todo el tratado de Purim, de Yumá, habla de principalmente de todo el servicio que hacía el Kohen Gadol en el Bet HaMikdash el día de Yom Kippur. Yom Kippur era el día del Kohen Gadol, del gran sacerdote. Todos los días del año, cualquier Kohen podía en el Bet HaMikdash hacer los servicios, salvo cosas muy específicas que quedaban para el Kohen Gadol. Pero en forma general, cualquier Kohen podía hacer los sacrificios y demás. En Yom Kippur hay una sola persona que hace todo. El Kohen Gadol. Y por eso lo apartaban 7 días antes de Yom Kippur y le enseñaban todo lo que tenía que hacer y le iba mostrando qué hay que hacer aquí, qué hay que hacer aquí, los animales, los sacrificios, todo. Pero el último capítulo de ese tratado de Yomá, del capítulo del tratado de Yomá Kippurim, habla sobre el Yomá Kippurim como día de ayuno, como día de aflicción, todo lo que tiene que ver con las prohibiciones del ayuno, las prohibiciones de este día, las aflicciones. Y también el tema de la Teshuvá, que como van, es un tema central en Yom Kippur. Dice la Gemara, Gedolá Teshuvá Shezedonot Nasot Lehen Kezehuyot. Una persona que hace Teshuvá, dice en Jajamim, sus averot, sus pecados, que los hizo Bezadon intencionalmente, se transforman en méritos, en mitzvot. O sea, la Teshuvá transforma los pecados más graves que puede hacer la persona, que no los hizo por error, no los hizo sin, los hizo a sabiendas. Pero la Teshuvá tiene tanta fuerza que puede transformar ese acto en un mejot, en una mitzvá. Shenemar, como está escrito en Yehezkel, cuando regrese, cuando se arrepiente el malvado de su maldad, y va a hacer justicia y caridad,
Aleihem Uige. Sobre ellos vivirá. ¿Quiénes son sobre ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que hacen Teshuvah. Las personas que regresan a Shemesh. No. Entonces dice el Ojen Bolosh. Aparentemente se puede entender de la siguiente manera. Urihura en Arayim de Berafja, Tfei Estefaresh, de Aleim Uihie, Kaya la Mishpat Utzitakash, Sahar Yeshuvah. ¿Qué dice el Pasuk? El Pasuk dice, una persona que hace Teshuvah es porque antes hizo Averó. Entonces, cuando regrese de su maldad y haga justicia y tzedakah, sobre ellos vivirá. ¿Qué sobre ellos? Sobre la justicia y la tzedakah que hizo hoy, desde hoy en adelante, que hizo Teshuvah. Así se puede entender el Pasuk. Totomeret, él logró borrar sus averot con la Teshuvá y de hoy en adelante los Hashem hace mitzvot. Y sobre estas mitzvot vive, ya fe. Rav, si esto es así. Rega, eso dice Rav, que aparentemente así podríamos entender el pasú. Pero, dice no, pero no eso es lo que dice la Gemara. La Gemara dice que la Teshuvá transforma a los pecados en mitzvot, significa que el pecado mismo ahora es mitzvah. Entonces lo que dice aquí el pasuk, sobre ellos vivirá, ¿quiénes son ellos? Los pecados. O sea, ahora tú vas a vivir en base a los pecados que se transformaron en mitzvot. ¿Qué? Como ejemplo, para no hacerlo. ¿Ah? Como ejemplo, para no hacerlo. No de esa manera. No por ejemplo para no hacerlo. Sino sobre la base de que esos pecados, al arrepentirse el de ellos, sí, ya ha hecho una base para que va a, en ese momento va a empezar a hacer mis votos. Espera de pecar. Zenajón. Pero eso es lo que dice el Rafael de Bologin, que no es así. O sea, uno podría pensar así: cuando el justo, cuando el malvado haga teshuva de sus maldades y haga desde ahora en adelante justicia y cerca, sobre ellos vivirá. ¿Quiénes son sobre ellos? Los que empezó a hacer después de hacer teshuva. ¿No? La saberot. Pero el pasuk no, pero lo que dice la Gemara no es eso. Lo que dice el Talmud es que sobre ellos vivirá significa que ¿qué es lo que le va a dar vida? Le van a dar vida a él aquellos pecados que él corrigió y ahora por haber hecho teshuvá se transformaron en mitzvot. No por las mitzvot que hizo después de hacer teshuva. Las mitzvot que hizo después de hacer teshuva son mitzvot. Eso verdad que es mitzvah. Pero aquí la novedad es que es de que la misma verá que antes era pecado, ahora ¿en qué se transformó? Se transformó en mérito, en mitzvah. Eso es lo que hay que entender. ¿Cómo una verá se puede transformar en una mitzvah? El cuerpo acostumbró. ¿A qué? Pecado. No, pero ¿cómo el pecado se transformó en mitzvah, en mérito? Porque el cuerpo acostumbró. ¿A qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Es que por ese pecado, yo entiendo de que por ese pecado, al hacer la teshuvá, ya no lo va a volver a hacer. O sea, él tiene una base para no hacer esa vera. Y hay una vera, pero la vera es la vera. Está no bien. Bueno, aunque diga la Gemara, pero ¿cómo que diga la Gemara? La Gemara, escuche, no lo que dice Rab. Lo que dice la Gemara dice así: es grande la Teshuvah que los pecados se hacen méritos. Mitzvot, ¿qué significa esas palabras? ¿Quién se hace mitzvah? ¿Quién? ¿Quién se transforma en mitzvah de acuerdo con la Gemara? La verá. O sea, la verá se transforma en mitzvah. O sea, si el Señor tenía antes 1000 averot, ¿ahora cuántas mitzvot tiene? 1000 mitzvot.
¿Gracias a quién? Después de la Teshuvá. Pero no por hacer otras mitzvot. El Señor se levantó en la mañana y dijo a Kadosh Baruj Hu, perdóname, no vuelvas a hacer todas estas tonterías, estas idioteces que hice durante 3 años. ¿Sí? Y dije, yo hice mi averot, perdóname, no lo vuelvo nunca más a hacer. Y hace Teshuvá y hace Vidui y se arrepiente. En ese momento, dicen Jajamín, ahora tienes 1000 mitzvot. No solamente que no tienes averot, no solamente que ya no tienes vida, pero tienes ahora 1000 mitzvot que puedes agregar a tu resumen, a tu equipo. ¿Sí? Pero tengo una pregunta, ¿cómo se hace para que esos averot, o sea, cómo es la cuenta? Esa es la shela, eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Pero antes de entender lo que hay que entender, hay que ver lo que dijo la Gemara. Después hay que entender qué dijo la Gemara. ¿Sí? Si la Gemara te dijo 1 más 1 es 3, eso es lo que dijo. Ahora, bueno, hay que entender qué significa 1 más 1 es 3. Yo sé que 1 más 1 es 2, no que 1 más 1 es 3. ¿Por qué la Gemara dijo que 1 más 1 es 3? Entonces, ¿cómo puede ser que las averot, y no solamente averot que hice por error, las averot que las hice con intención, se transforman en mitzvot? También puede pasar al contrario. ¿Qué? Es decir, que no, eso no está escrito. Y al saberlo, su mitzvot se convierte en... Mas bon mire. Bueno, primero se trata de la de Tony Jonah. De Lishna del Kata de Kaje. O sea, la Gemara no se conformó con decir un dicho, sino que trajo un pasuk para demostrarlo. Sí, no es que la Gemara dijo, bueno, las averot se transformaron en mitzvot. Bueno, ¿y de dónde inventaste eso? ¿De dónde lo sacaste? Dice la Gemara, no lo inventé, es un pasuk. Es un pasuk del profeta de Jezkel, capítulo 33, versículo 19. Que cuando regrese el malvado de su maldad y haga justicia y tzedaká, sobre ellos él vivirá. Aleyem, sobre ellos. Akshav. Aquí podemos entender el pasuk de dos maneras. O que sobre ellos vivirá significa sobre la justicia y la tzedakah que empezó a hacer después de que hizo Teshuvah, que es lo último que dice el pasuk, que eso sería ulai lo más lógico. Pero no es eso lo que dice la Gemara. La Gemara dice que esas palabras van al principio, al Rashá que hizo maldades y ahora hizo Teshuvah. O sea, tenemos que entender, aquí el pasuk está dividido en dos partes. Primero la Teshuvah que hace el malvado. Dos, que desde ese momento en adelante empezó a hacer mitzvot. Son dos cosas diferentes. La Teshuvah no es que ahora él empezó a hacer mitzvot. La Teshuvah primeramente es Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Zeus, ya no hago las averot. Dejo de hacer averot. Elisa dice Teshuvah gracias a esas averot. ¿Más? Esas averot, él hizo Teshuvah. No, va a dar. No se hace Teshuvah de mitzvot. Oh, te dice el pasuk. Sobre ellas, él vivirá. Lo dice la página de Bologin. Si estas palabras se referirían a la parte de la justicia y de la tzedakah que él empezó a hacer ahora, tendría que haber dicho Bahem. En ellas, en esas mitzvot que acabamos de decir, tzedakah o mishpat, vivirá. ¿Qué? Como está escrito en la Torah en otro lado, en Baikra, Bahai Baem, y vivirás en ellas. ¿En qué? En las mitzvot. Pero no dijo así el pasuk. El pasuk no dijo en ellas, sino sobre ellas. Aleyem. Una cosa es en ellas, otra cosa es sobre ellas. Entonces, ¿a qué se refiere? Sobre ellas significa en base a aquella saberot que él había hecho antes. De Kale al Rishato, vámonos, Tabakotmim. ¿Y qué pasó? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede ahora el Baal Teshuvah vivir en base a los pecados? ¿Por qué? Porque cuando él le hace Teshuvah, al Yedei Teshuvah Tobas y Batmas apareció, cuando él abandona sus actos anteriores malvados, ¿sí? Y luego
Él lo demuestra empezando haciendo mitzvot, haciendo tzedakah y mishpat. Hema itgabru al masav arishonim lafoch gam motam lezchut becholam. Ellos se van a reforzar sobre sus primeros actos y keilu que los van a contagiar. O sea, las mitzvot que él ahora empieza a hacer, ¿qué van a hacer? Van a jalar todos los pecados antiguos y los van a cambiar de equipo. Y los van a transformar en mitzvot. Entonces, esa es la fuerza que tiene la Teshuvah. ¿Qué? La Gemara dice de que, la Gemara dice, tenemos que terminar, en ese lugar creo, que hay dos tipos de Teshuvah. Una Teshuvah es por temor y otra por amor. ¿Qué Teshuvah es más grande? ¿La que se hace por temor o por amor? Por amor. Por amor. Las dos son Teshuvah. Pero bueno, no es lo mismo una persona que hace Teshuvah porque, bueno, tiene miedo de que lo castiguen o que, no sé, que le hagan algo. Y una persona que, el castigo no le importa. Él hace Teshuvah porque ama a Hashem, porque quiere volver a su Creador. La Gemara dice de que la fuerza de las dos Teshuvot es diferente. Y en eso se manifiesta. ¿Cuál es la diferencia? Que la Teshuvah que uno hizo por temor tiene fuerza para transformar a las Averot en Mitzvot, pero solamente Averot que se hicieron sin intención. Beshogé. Por error. Pero para poder transformar a las Averot que se hicieron Bemezid, que se hicieron intencionalmente, y ellas se transforman en mitzvot, ¿sí? Esas se tienen que hacer con amor, con Ahavat Hashem. Mejor ofendemos de aquí que eso es lo que significa este pasuk. Cuando la persona cumple todas las mitzvot de manera completa, con todos sus detalles, meticulosidades en la acción, y a eso él le agrega, por supuesto, la kavaná, el pensamiento, la intención. Esa persona logró ahora hacer tikunim, correcciones en todos los mundos. Y desde ese momento el hombre se transforma en todas sus fuerzas y todos sus miembros como una especie de merkava, como de carroza para ellos. Sí. ¿Qué es la carroza? La carroza es un concepto cabalístico que dice lo siguiente. Los padres, dicen Jajamim, hen amerkava. Nuestras, Abraham, Isaac y Jacob, son como la carroza. ¿Qué tienen que ver nuestros patriarcas con la carroza? Entonces, es una carroza. ¿Quién lleva a la carroza? ¿Ah? El rey. El rey no lleva la carroza. ¿Quién lleva? El conductor, Rajón, pero. El conductor. Los caballos, ¿no? El que encontró. El que dirige a los caballos es el conductor. Rajón, Abal. Al fin y al cabo, el que lleva la carroza no es el conductor, son los caballos. ¿Sí? Es como el motor. ¿Quién lleva al carro? ¿Sí? ¿La persona que lo maneja o el motor que tiene? ¿Sí? Si tú pones a un conductor en el carro y no tiene motor, ¿el carro se va a mover o no se va a mover? Los dos son indispensables. ¿Eh? Los dos tienen que ir juntos. Tiene el caballo.
Entonces, ¿qué tiene de especial la carroza? Con el caballo, ¿sí? ¿A dónde va la carroza? ¿Detrás de quién va la carroza? Detrás del caballo. Entonces, en el momento que el caballo hace así, ¿a dónde va la carroza? Hacia allí. Y cuando el caballo va hacia allí, la carroza va hacia allí. Cuando el caballo va hacia adelante, la carroza va hacia allí. O sea, la carroza está totalmente anulada a los caballos. Los abot, los padres de Am Israel, estaban totalmente anulados al conductor, a los caballos. O sea, a Ribono Shel Olam. Ellos eran como la carroza. Ellos no manejaban, los manejaban. Ellos iban detrás de Dios. Hacia dónde iba, hacia donde iba Hashem, ellos iban. ¿Tenemos miña? ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa con una persona que se apega a la mitzvot, a la Torah, a la Kedushá, a las buenas kavanot. El momento que la persona hace eso y se santifica, entonces básicamente se transforma en una especie de carroza que va detrás de los brujos. Y eso lo logra, ¿por qué? Porque él, básicamente por medio del cumplimiento de las mitzvot y las kavanot que pone, las intenciones que tiene al dirigirse hacia Hashem, eso le trae santidad, kedushá, y el honor de Hashem, la luz de Hashem, la energía de Hashem lo envuelve de tal manera que hacia donde Hashem se dirige, él también se dirige. Mira, aquí.